Amigos de Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, nos hemos trasladado hasta la zona número 8 capitalina, específicamente desde la parroquia Salesiana La Divina Providencia, en este cuarto domingo de Cuaresma, donde pues podemos observar este bello altar de revelación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo, que se venera justamente acá en la zona número 8 capitalina. Ustedes pueden observar en pantallas ese significado tan especial, como pues podemos observar pescador de hombres, a un costado pues una barca con esos hombres que pues Dios llama siempre a su presencia, y pues la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo pues bellamente ataviado para este cuarto domingo de Cuaresma. Queremos informarles que, según se ha comunicado, pues a eso de las 16 horas se tendrá el cierre de esta sesión, la cual comenzará a eso de las 2 de la tarde para estar culminando ya en breves minutos. Nosotros desde la parroquia Salesiana La Divina Providencia hemos llevado en vivo y en directo a cada uno de ustedes lo que es el desarrollo de esta solemne velación con la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo de la parroquia Salesiana La Divina Providencia. Agradecemos el favor de su sintonía y preferencia a esta transmisión, y les invitamos a estar pendientes porque la información en Cuaresma y Semana Santa guatemalteca no se detiene en este cuarto domingo de Cuaresma. Con permiso, que el Señor.